Chavales, aquí estamos un día más. Vamos a meterle caña a esto. A ver, espera que subo esto un poquito para que lo veáis bien. Y ya está, tío. A ver si no empieza con las tonterías. Venga, siempre me pasa lo mismo, tío. Yo no sé qué pasa últimamente. Ah, mira, nos ha bloqueado. Qué raro. Qué raro que nos haya rayado esto. Últimamente no sé qué le pasa. Bueno. Vamos a ver qué pasa hoy, chicos. Estaba dentro de casa, ¿no? Sí. A ver, ¿qué le está pasando a esta mierda ahora, tío? Ahora.
¿Dónde está este? ¿No está aquí? Ah, pues no está. Yo pensaba que estaría aquí. Chris, ¿estás en casa? No, pues no está. Voy a llamarlo, a ver. Hola Chris, ¿dónde estás? En la piscina. Ah, estás en la piscina, vale. Es que me acabo de despertar y no veo a nadie en casa. Vale, vale, voy para afuera. Vale. Pues vamos a la piscina. A ver. ¿Qué pasa? Dices, hombre, ¿cómo estamos? ¿Qué bien vives? Ay, pues sí, me quejo, la verdad. Nada, yo me acabo de despertar ahora. Estoy aún con las lagañas. Es que me encanta la piscina esta, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, elegimos bastante bien. Además se puede bucear hasta bien, bien abajo, está guay, me gusta bucear. Te sorprenderá si te digo que todavía no la he probado. Olín, pues, ¿a qué esperas? A ver. ¿Pero qué le pasa a esto, tío? ¿Qué le está pasando a esto hoy, tío? Bien, bien, ¿eh? La verdad es que está genial, uy. ¿Qué pasa? Agresivo. ¿Te gusta? Sí, sí, la verdad que está bien, está. Y está a temperatura perfecta el agua. Bueno, bueno, ¿qué hacemos? Pues no sé, tú no querías el otro día, que al final no pudimos. ¿No querías arreglar el, bueno, que te mirase un poco el coche así por encima? Sí. Venga. Pues, venga, vamos. Pues cambiamos que, y... Espera, que ojo la camiseta, que la he dejado ahí. Yo lo tengo en casa, vengo ya, ¿vale? Vale. Camiseta y se la pone. Tengo que andar pegando hostias para que no se me superponga la otra pantalla, porque si no... Yo no sé qué pasa, que desde que tengo los dos monitores... Antes ya me pasaba esto, se solucionó, pero ahora otra vez me pasa lo mismo, que hay veces que
cuando abro un menú, se me va el ratón hacia el otro monitor y no entiendo por qué. Pero bueno, es lo que hay. Vale, voy a cambiarme. Venga. Si quieres hacerle algo a tu coche, ve sacándolo. Pues voy a ir ya vestido así. En realidad no sé por qué. No sé por qué. ¿Por qué cuando... ¿Por qué me sale como que estoy de servicio del taller? No lo entiendo, tío. Ahora, venga, que ya me he puesto los atuendos. Venga. Los tengo en Saltetris, A ver, que te marco. ¿Sabes llegar al taller o te lo marco? Sí, sé llegar. Pues venga, vamos para allá. Estás enganchado al Tetris, has dicho. Sí, sí, me encanta. Vaya. ¡Hostias! ¿Qué? Nada, que has pegado ahí un brinco. Brinco bastante. Hombre. Me da miedo. Joder, ¿qué has cenado? ¿Qué he cenado? Pues no sé, un poco de companaje que hay por ahí. ¿Cómo? Un poco de companaje. ¿Qué coño es eso, companaje? Lo que pones en el pan. Un poco de embutido, no sé qué, eso. Sí, y un poco de sopita. Sobrasada, si tienes. La sobrasada. La cola, cuando la haces ahí a la parrilla y que cae ahí el aceitillo. Bueno, hombre. Mira, yo hoy lo he tomado desde que viene ya en lata. Y con miel. Me encanta. ¿Qué te gusta más, la miel da o la miel regalada? A miel, 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 de verdad. Bueno, pues ¿qué le cuentas? Pues yo poca cosa, la verdad. A ver si, a ver qué tal se me da esto del taller. A ver si están contentos conmigo y me ascienden. Que de momento me han hecho un contrato de aprendiz. Ah, bueno, estuve con el encargado el otro día. ¿Ah, sí? ¿Con el jefe? Con Robinson, el encargado. Ah, Robinson. ¿Y qué? ¿Qué tal? Bien, tuvimos un día movidito. Pero la verdad que... Pero bien. Es curioso, ¿eh? ¿Qué? Inspector y capitán son mi jefe y mi encargado también. Bueno, bueno, bueno. ¿Y sabes quién está trabajando en el... en el este de aprendiz? ¿En dónde? En el taller. ¿En qué taller? ¿Cuántos son el taller que trabajas tú, aprendiz? ¿Quién está? Jagger. ¿Jagger en mi taller? Sí, señor. Pero yo pensaba que él se iba a ir al de las llantas, al nuevo. Pues mira. Se ve que ha visto que trabajas tú y le gusta. Vaya, al final queda todo en familia. Yo soy todo la SPD. Pero si a él lo acababan de, pero si a él lo acababan de contratar en el Galaxy. Sí, pero no sé, sabe que no había mucha fe, no sé qué. Bueno,
Vaya, pues no tenía ni idea. A ver, un momento. Te has equivocado, ¿eh? No, ni mucho menos. Ah, que quieres echar Kasufen. Y no solo eso, sino que voy a coger el otro coche, chaval. Ah, vale, que a este no le quieres hacer nada. No, a este no, bueno, vamos a ver. Si se te ocurre algo, una pintura o algo, ¿qué puedes decir? No estoy 100% seguro que tengamos máquina de pintura ahí. O sea, que tengamos cabina. Ah, ¿no? Bueno, hombre, pero... No lo sé seguro, casa mano, no caso pago. ¿Qué? ¿Lo pintes a mano? ¿Cómo vas a pintar un coche a mano, desgraciado? ¿La brocha sí, gorda? ¿Un pincelito o algo, no? Sí, hombre, claro. Mira. Luego dirás que ha quedado mal y me echarás la culpa a mí. No creo que todos los talleres tengan cabina de pintura de no sé qué, de full equip. Hombre, si no tienes cabina de pintura, ¿cómo pretendes pintar un coche? Con cuidado, lo que sé. No se puede. Bueno, puedes hacerlo a lo guarro. Anda, lleva todo este. Vale. Vamos a ver qué tal va este coche. ¡Oh! Hostia puta. Vaya puta mierda, tío. Puto gilipollas de NPCs, tío. Ahora cuando llegue dirá, ¿qué le has hecho al coche? Y diré, no, no, si yo lo que le voy a hacer al coche, no sé, yo no le he hecho nada al coche. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado de qué? No. La luna trasera está destrozada. ¿Cómo, cómo? Sí, sí. ¿Tocado? Hombre. No, no, no. Ha tirado un poquito, ¿eh? Sí, pero porque me estaba... Sí, estaba, sí. Estaba mirando el móvil. Dime, dime. ¿Qué estabas haciendo qué? Nada, nada, nada. A ver. Pero si quieres este solo repáralo, ya está. Vale, espérate un momento, que lo meto en el otro lado, mejor. Bueno, y si voy a limpiarlo un poquito también, pues mira, mejor. Ah, es verdad, este me hacía falta una revisión general. ¿Por qué algo le pasaba? ¿Qué le pasaba a este? Pues si no lo sabes tú. Espera, espera, que no recuerdo. ¿Un momento? Mételo bien centrado, en el... No, 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 ponlo tú. Vale, perfecto. A ver, ¿qué necesitas hacerle? Bueno, primero repararle un poquito las ventanas, limpiarlo, las chapitas, en fin, todo. Vale. Y luego, yo creo que el motor hace un sonido raro. Vale. Ten en cuenta que... Sí, por revisarlo. Estoy yo solo y ¿qué? Tardaré un poco, ¿eh? Nada, ¿eh? Deprisa. A ver, vamos a ver. Si quieres que te vaya acercando alguna herramienta, me dices. No, de momento vamos a mirar. A ver.
¿Y no tiene sofá? ¿Ni nada? Vale, así está bien. Hostia, pues está... Está un poco oxidado, ¿eh? Los tornillos del escape ¿Eh? Están un poquito oxidados, ¿eh? Vale, pues tú cámbiale la junta de la trócola. La junta de la trócola, dice. Vale, vamos a ver. A ver... Me siento en el sofacito patriota que tienes aquí. Siéntate, siéntate, tranquilo. Vas a... O sea que... Bueno, si viene el jefe no creo que me diga nada. Le diré que eres... Hombre. No creo que diga nada. Soy un cliente, hombre, soy un cliente. Ya, pero bueno, esto en teoría es el despacho, ¿sabes? Pero no tiene ningún sitio para descansar los clientes. No, porque en principio pues el cliente no tiene por qué estar aquí mientras yo hago esto. ¿Y dónde está el cliente mirándote? Sí, pero bueno, cuando es una reparación tan gorda. Piensa que esto en realidad no es un taller de reparaciones y de revisiones, ¿eh? Yo te lo hago porque es mi hermano y no hay ningún problema, pero realmente vale. Aquí se hacen modificaciones y tal, pero que no hay problema. Ah, vale. A ver, vamos a probar. Vale. Vale, aquí está bien. Este también. Vamos a ver. Este. Vale. Bueno. Vamos a ver por aquí.
Vale. Entonces, ahora. Vamos a ver. Vamos a coger. Vale, a ver, el aceite está un poco bajo. Y además el colorcito estaba un poco ya pasadito. O sea que habría que hacerle un cambio de aceite y demás. ¿Recuerdas vale. si la última vez dónde lo llevaste para saber un poco el libro de revisiones cómo va? Si la última vez te cambiaron el filtro o solo el aceite. Nunca le cambié el aceite. Vale, pues entonces cambio el filtro, tanto del filtro y el aceite. Perfecto. ¿Qué ruido te hacía? Coméntame un poco para yo saber por dónde tirar, para orientarme. A ver, no era tan feo como la culebra, ¿vale? Pero era un a veces altas revoluciones. O sea, cuando vas muy alto de vueltas. Sí. ¿En marchas cortas o largas? Marchas largas. Marchas largas, vale. Vale, y es un clac-clac, me comentas, ¿no? Sí, algo así. Vale, vamos a ver. ¿La correa del compresor te la han cambiado alguna vez? ¿Del turbocompresor? No, no. No lo he hecho nunca nada a este coche. No le has hecho bueno. nada, vale. Han puesto bonito, pero nada más. Ya, bueno, pero que le has hecho solo reparaciones estéticas, pero de motor nada, ¿no? Sí. No. De acuerdo, vamos a ver. Si quieres venir, vente, sin problema. Yo estoy trabajando, pero no molestas. Ya, pero bueno. Como quieras, Si estás mejor ahí a gusto sentado, yo no tengo problema. A ver, no te voy a engañar, está jugando al Tetris. Por aquí. Parece que hay un momento ahí atrás a pestañear rápidamente. Vale. Vaya. Hola, el server no se ha caído ni nada. Es que estoy intentando entrar y no me deja. Me sale cero jugadores. Hostia, pues yo no he tenido problema, para entrar. Yo al momento. He entrado hace una media hora aproximadamente o 20 minutos y sin problema. No he tenido problema. Prueba de reiniciar. Tanto el 5M como el Discord como el Steam. Que a veces es eso, es una tontería. Reinicia las tres aplicaciones y seguro que no te da problemas. Y si aún así te sigue dando problemas, intenta entrar copiando la ID del. O sea, con copiando la ID y entrando en F8. Si no sabes, te explico cómo se hace. Por cierto, te conozco sin haberte conocido. Ryan me ha hablado de ti. No, no sé quién es Ryan, ahora mismo no caigo, tío. Ryan, hostia, no sé quién es ahora. Igual si lo veo sé quién es, pero ahora mismo no caigo, tío.
No tengo ni idea. El del Yellow Jack. Ah, vale, es que al Yellow solo he ido una o dos veces. No he ido más. Y hace tiempo. Pero bueno, me pasaré, me pasaré. ¡Ah! Es el del pelo largo, el de la coleta, el que tenía que hacerse lo de la licencia de armas o algo así, puede ser. F, ¿qué pasa? Ah, no me jodas, Kenjir, que ahora a ti tampoco te deja entrar. No me jodas, tío. Me cago en la puta, tío. Bueno, pues lo mismo que le he dicho a él. Reinicia Discord, Steam y 5M. Creo que habló contigo por teléfono esta tarde. No, esta tarde no creo, porque yo me he conectado ahora hace media hora. No he entrado en... Desde el viernes que no entro. Yo los fines de semana no suelo entrar. A menos que esté en casa y haya algún evento. Y si no podéis entrar, pues yo qué sé, quedaros por aquí, que os voy a decir. Y mira, por lo menos voy haciendo tu coche, Kenji. Voy haciendo tranquilamente y ya está. ¿Tú no eres Brian? Sí, soy yo, claro. Sí, sí, soy Brian. Pero ya te digo, yo desde el viernes que no entro, ¿eh? O sea, que esta tarde es imposible. A ver. La correa. Bueno, a ver, la correa hemos dicho que había salido mal. Vale. Para mí. Comprueba. Filtro del aire. ¿En qué estado? Contraria. Buena suerte. Genial, vale, perfecto. El filtro está bien. Pues te ha nombrado. Soy nueva desde el sábado y tu nombre lo ha dicho varias veces. A no ser que haya otro Brian. Creo que somos dos Brians. Yo soy Brian Thompson. Y hay otro que no sé si es Brian Carter o algo así. Creo, me suena. Igual es otro Brian, ¿eh? Puede ser. Pero bueno, da igual. No pasa nada. Ya nos conoceremos, no te preocupes. Vale, vamos a ver. Barra mí. Comprueba el nivel de aceite. Aceite del turbo compresor. Vale, está correcto también. Hoy sí que ves el agujero del capó. Sí. Sí, hoy sí que lo veo. Pero ya viste el otro día que no lo veía, ¿eh? Porque sale que de mi Steam. Porque sale que de mi Steam al 5M hay error. Si ya veis, escucharme los dos y a los dos os pasa lo mismo. Reiniciar las tres aplicaciones. Si aún así os sigue pasando, iros al Discord, coger el... copiaros el enlace de la ID para entrar al servidor y hacerlo por F8. Que normalmente, si entras por la consola de datos con el enlace, funciona bien. Vale. Para mí, comprueba el nivel de congelante. Joder, que no sé escribir. Anticongelante. Muchas gracias por ese follow. Bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. A ver. Bravo. Estaría correcto. Buena suerte.
Vale, está correcto también. Vale. Vale. Voy a coger aquí. A ver, ¿qué hay aquí? Mesa de trabajo. Voy a investigar un poco, porque esto no lo he visto. Herramientas. A ver, kit de reparación. Esto es una... ¿Y para qué es todo esto, tío? Bueno, ya le preguntaré al jefe. Ah, mira. Ah, vale, que están aquí los kits de reparaciones y las cosas. Vale. Bueno. Coge esto que hay en la mesa. Los anuncios es una putada, sí. Pero bueno, los anuncios solo son... No hay muchos, ¿eh? Tampoco. Pero bueno, es lo que nos ayuda a nosotros a monetizar algo. Es que si no ponemos anuncios, el canal no monetiza una mierda. Es una putada, pero es lo que hay. Me sabe fatal, ¿eh? De verdad. No sé si me estás escuchando ahora, pero... Coge. Lo de los anuncios es que no podemos hacer nada nosotros. Los bonos. Yo me quedo un rato viéndote a ver qué pasa. Vale, no te preocupes. Yo ya entraré de mañana porque ni con consola ni nada deja entrar. Así que ya se arreglará. Vale, no os preocupéis, quedaros por aquí y a ver si en un rato funciona otra vez. Vale. Estaría correcta la batería. Uy, que me muero. Los que estáis dentro, no os salgáis que... No, eso intentaremos. Vale, pues la batería también hay que reemplazarla. Muy bien. Vale. Deja el... Este... La mesa. Vale, pues venga, vamos a empezar por lo primero. Que es cambiarle el aceite al coche. Bueno, voy a probar de cargar la batería primero, va. Para mí. Hostia, se ha enfadado este. Falla de músculo. Y una carraca con un vaso de 11. Joder, montale otro coche que vas a acabar antes. No, no, a ver, hay que rolearlo bien. A mí los roles de mecánico me gusta hacerlos bien. Y por suerte, como tengo algo de nociones de mecánica, pues... Mola. Yo disfruto, de verdad. O sea, sé que es mucho rato. Hay a gente que no le gustará estar tanto rato haciendo un rol de mecánica y esperando. Pero a mí, yo cuando llevo el coche en GTA, cuando lo llevo en el taller,
Te lo digo en serio, que a mí lo que me gusta es que el mecánico se tire si hace falta una hora, hora y media conmigo, y pegarnos un rol y ver cómo cambia cosas, cómo aprieta, suelta tornillos, cambia piezas. O sea, es que me encanta, o sea, me encanta de verdad. Quería entrar a currar, que estoy todo pobre, mañana tocará currar. Bueno, pues mañana recuperas horas, no te queda otra. ¿Dónde estás currando tú? Vale, pues... Positivo. Batería. La saca. No, no, hay que hacer que sea como yo era. Tardan hasta días, la verdad. Yo curro independiente, quería currar basuras, pero si abres mapa no sale ni icono ni nada. Lo hablé con los admins y lo mirarán. Igual hay un bug o algo, no sé. Yo en este server no he probado el ser mecánico. Directamente empecé como policía y este es mi segundo trabajo de mecánico. Coge un cargador de baterías y deja la batería enchufada. Vale. Por aquí estaría. Vale. Pues venga, vamos al lío. Ahora sí que toca subir el coche. Ahí va, claro. Falta lo más importante, tío. A mí. Coge el de aceite y lo lleva hasta el coche. Vería. El colector de aceite. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Yo lo estoy haciendo como se hace en el taller, de cuando yo trabajo en el taller. Vale. Lo posiciono justo debajo del registro del tapón del cartel. A ver, espera, que leo lo que estáis poniendo, porque si no... Mecánico ahora, te han despedido de la poli por no saber conducir. ¿Qué va, tío? Es mi segundo trabajo, tío. Es mi segundo trabajo para hacer pasta, tío. Y porque me gusta el rol de mecánico, había un hueco en este taller y digo, va, pues venga. Hostias, se ha puesto nervioso. Nada, te ponga nervioso. No te pongas nervioso. No te enfades, no. Vale. Venga, vamos al lío aquí.
Ah, pleno empleado, sí, exactamente. Vamos a ver. Afloja el Carter. Hostia, tío. Se vería el aceite usado caer en el colector de aceite. Venga. Estaría completamente vacío. Suerte, genial, vale. Pues ya está vacío, venga. Coloca el tapón del cárter. Vale. Coge el colector de aceite de nuevo y se lo lleva a su sitio. Vale, lo voy a dejar aquí, que es donde tiene que estar. Ahí. Venga. Vuelvo para aquí. Ahí, el aceite, tengo que coger aceite. Aquí está la garrafa de aceite. Para mí, coge una garrafa de aceite. A este, esto es un. Esto representa que es un muskel. Le voy a echar este aceite. Motul X-Clean. 8100. Que este es el aceite pepino, el aceite bueno para los coches así muscle cars. Van bien así. Venga. Suelo. Joder. Vale. Para mí, coge un embudo. Lo coloca en el. Coloca. De aceite. Pone a echar aceite. Qué raro que dure tanto la caída de Five M. Bueno, a veces pasa, ¿eh? Hay veces que no es habitual, pero hay veces que incluso la caída han sido 2 horas o 4. No es habitual, repito, no es habitual, pero a veces pasa.
Yo creo que no será el caso. Yo creo que como mucho será media hora y volverá. Yo, por si acaso, no voy a salir. Así me entretengo, voy haciendo esto y vosotros lo veis. Que me gusta que estéis ahí viéndome también, no voy a decir que no. Y es una excusa perfecta para teneros a todos ahí embobados. Además, espero que estéis disfrutando, ¿eh? Yo lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Vale. Echarle el aceite, vale. ¿Cuántos litros cabrían? Este del Doom me lo contesto yo mismo porque realmente, como le dé por poner, como le eche unos dados y le dé por poner 12 litros, nos volvemos locos, es imposible. Entonces, cabrían, realmente caben 4 litros, más o menos, o 3 y medio, 3,5. 5. Vale. Pues sobraría 1,5 litros. Mi padre era mecánico, así que todo lo que estás haciendo ya lo he visto. Pues ya sabes lo que hay de mecánico. Yo he trabajado de mecánico unos años, tampoco demasiados, pero bueno, he trabajado. Así que también sé más o menos lo que hago. Ahora hace años que no me dedico a eso, pero he trabajado, como digo, y bueno, y a mis coches, pues generalmente lo básico y lo fácil se lo hago yo. Y a mis motos. Ahora, hoy en día ya no, pero hasta hace poco se lo hacía todo. Ahora ya no, porque tengo un coche 100% eléctrico y a ese no hay que hacerle realmente nada, pero bueno. Vale. ¡Oh, lo que hace, tío! Me da rabia esto, ¿eh? Que se le vaya la olla de esta manera. Vale. Dejarla. Suelo. Aceite. Deja el embudo en su sitio. Vale. Ahora vamos a cambiar la correa. Vale. Y coge una correa de 22 pulgadas. Deja la correa en el banco de trabajo. Eso me ha pasado a mí escribiendo en el móvil. Se abría el mapa todo el rato. ¿Has visto la que se ha liado con los franceses? Por el partidazo de youtubers y streams. Pues no, no he visto nada, tío. No, no me he enterado de nada. Sé que había un evento, pero no, no me he enterado de nada porque no he visto nada. Ya miraré a ver. Vale. Espera, voy a coger una. ¡Ay! No, no tires esto. Cajón. Y coge. Se ha retenido un mensaje. Bueno, espérate. Menos mal que tenemos aquí un buen moderador que está atento, ¿eh? Si no.
Se abre. A ver. Abre el cajón, ¿no? Coge. La herramienta. Específica. Para secar. La correa. Aflojar la correa del tubo impresor. Joder, tío, qué rabia, colega. Puta mierda, tío. ¿Por qué hace eso? Coño, déjame trabajar tranquilo. No vuelvas a saltar por encima del coche, coño. Dile al zagal del coche que se haga unas palomitas y se ponga Netflix. Para que no se aburra. No, si el dueño del coche lo tenéis ahí en el chat. Si es Kenjir, que tampoco puede entrar al server ahora. Está disfrutando viendo cómo arreglo su coche. Afloja el tornillo de la polea del cigüeñal. Saca la correa con cuidado. En la mano, vale, deja la correa usada en la caja de elementos a reciclar. Cierto, pues nada. Kenjir, te faltan las palomitas entonces. ¿Con qué PJ mío tuve ese coche? Con el gitano, creo, ¿no? No sé si es este. No sé si es este exactamente, porque me parece que el PJ. Sí, era con el gitano, el que tenías un coche de similar. Pero no, con el gitano no era. Era con el chino, ¿no? Ah, no, no, era con el gitano, tienes razón, era con el gitano. Sí. Era con el gitano, pero escúchame, pero el coche este yo creo que no era el mismo, porque el tuyo se levantaba y además era tres puertas, si no me equivoco. Este es cinco puertas y hasta donde yo sé no se levanta. Dios, me acabo de acordar cuando atropellé a los mafiosos con el camión sin querer. Pues tienes el en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube tienes el vídeo, si quieres reírte un rato. Tienes el capítulo ahí. A ver, no me distraigáis, que si no, me cago un deu. A ver. Deja la correa usada para reciclar, vale. Vale. Coge la correa nueva de 22 pulgadas. Colocarla. Coloca primero la parte interior de las marcas en el cigüeñal, comprobando que coincidan los testigos correctamente.
Vale. Seguidamente. La parte de la polea superior al compresor. Habría quedado correctamente alineada. Vaya, hay que volverla a hacer. Oye, si os enteráis que funca el 5M, avisad. Sí, no te preocupes. Si te quedas por aquí, bueno, igualmente lo podéis ir viendo en el Discord. Supongo que en el Discord lo van poniendo, ¿eh? En el chat OC. Para mí. Aflojo de nuevo la correa. La pone con marca de los testigos en los dientes del engranaje y procede joder, apretarla. Quedaría alineada correctamente ahora. Epa, ¿qué he hecho, tío? Ah, vale, que no he puesto el do. Suerte. Vale, perfecto. Ahora sí que ha quedado bien. Es que yo silencio todos los canales y todos los servers, no me entero. Bueno, aquí Kenjir, que es un moderador de puta madre, puede ir mirando también el server de vez en cuando, a ver si en chat OC dicen algo. Y él te lo dirá, él mismo te lo dice. ¿A que sí, amigo mío Kenjir? Vale. Vale. Vale, el filtro de aceite estaba bien. El agua estaba bien. La batería falta. Vale. Vale. Comprueba el estado de carga de la batería. Vale. Estaría correctamente. Bueno, espérate. Correctamente. Joder. Joder. Siempre le doy a donde no le quiero dar. Comprueba el voltaje con el tester. ¿Qué voltaje daría? Vale. Buena suerte. Vale, pues entonces esta acá está jodida. Entonces tendría que dar un voltaje. Barra do. Marcaría un voltaje de 5 voltios. Así que está bien. Estaría jodida la batería. Se va a dejar el coche como nuevo, hombre, claro. Un mecánico como yo no puede hacer menos. Vale, vale, ahora vamos a ver. Vale, pues vamos a buscar una batería nueva. En realidad me estoy inventando todas las partes del taller. ¿Sabes? Yo la cojo de aquí mismo y ya está, tío. Es que no sé. A ver, una parte del taller
Ya que esta es mi primera vez que voy a arreglar un coche, que me estoy estrenando en el taller, ¿en qué parte del taller vosotros veríais una batería? Porque claro, aquí ya hay herramientas, aquí hay un motor. Molaría que hubiesen como estanterías o como otros talleres que tienen más. Es que aquí dentro. Bueno, puedo rolear que vengo dentro a buscar una batería, ¿no? Puedo rolear que están aquí o algo. A mí coge una batería de 45 miliamperios. Vale. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Al lado de la nevera. Sí, sí, pero esta se supone que, bueno, está usada, ¿no? Bueno, es una buena idea, la verdad. Bueno, luego lo miramos. Ahora, justo me como anuncio. Bueno. Para mí, la batería en el hueco. Correcto. Primero poner positivo. Para mí. Seguidamente coloca el... Joder. Bueno, activo. Aprieta ambos tornillos con la carraca y un vaso del de 11.000, joder, 11 milímetros del estuche de herramientas que lleva en el la joder cintura. Pues eso, que justo al lado de la nevera había una negra. Sí, sí, la he visto. La próxima vez ya lo rolearé así. Vale, este ya estaría. Quedaría totalmente conectado. Perfecto. Pues ya estaría. Pues, ¿qué te parece? Ah, vale, que ahora tengo que apagarlo, ¿no? Si hago eso, luego se queda encendido. Ese coche para mí, ¿no? Qué broma. Eso, Kenjir, que te diga Kenjir si lo quiere. Vale, espérate, que ahora falta arreglar el... Vale, el capó. Vale. Ajusta el capó. Apretando las bisagras. Vale. Uy, hostia, está. ¿Y había que cambiarle algo más o qué? La luna trasera. Y... vale, las dos ventanillas. Pues venga, vamos con la... ¿Puedo abrir las puertas así? Sí. Esta.
Vale. Como que si no te desmayarás de hambre. Hostia, pues gracias por avisar. Gracias por avisarme, porque casi me muero de hambre. Bocadillo de tortilla. Hombre, la verdad es que me comía un bocadillo de tortilla ahora mismo, ¿eh? Las cosas como son. Y teniendo en cuenta que hoy apenas he cenado, que me he bebido un vaso de caldo. De caldo... Sí que era casero y muy rico y todo lo que tú quieras, pero... Pero eso ya lo tengo en los pies. Tengo un hambre ahora que da calambre. Pero bueno, por las noches hay que cenar poco, que si no... Venga. Para mí... Se expone a... Quitar las... grapas... del tapizado interior de la puerta. Sería como el tapizado sin problemas. Vale. Lo apoyo en el suelo. Limpiaría los restos de cristales. Bueno, los cristales pueden estar aquí dentro, ¿no? En las cajas estas mismo. Las ventanillas. Y coge una ventanilla trasera. USB. Joder. Se debería con una ventanilla en la mano. Venga, vamos al lío. Y le quita el precinto de... ¿Tú has ido a pescar alguna vez? No he ido. Queremos ir a bucear un día los dos. Kenji y yo, pero no... Tenemos que mirar dónde... qué hay que comprar y dónde hay que ir y tal. Porque no lo sabemos todavía. Pero queremos ir, ¿eh? Y... coloca la... la... ventanilla... ventanilla en las... guías... Esto sí que no lo he hecho nunca, ¿eh? Nunca he cambiado una ventanilla, así que no sé realmente cómo hay que hacerlo. Pero supongo que hay que coger el motor de la ventanilla y tiene que coger ahí, supongo. Para mí... las... la encaja con el motor... el... motor... eléctrico. Bien. Vale, perfecto, ha quedado perfecto. Venga, una menos. Ah, no lo puedo cerrar ahora. Bueno, pues sí. Vale, pues sí, sí que se puede cerrar. Bueno, el coche realmente... No sé si...
Lo voy a sacar y lo voy a poner en el otro lado ahora. Sí, lo voy a dejar aquí. ¿Ves que cuando le das a la O el motor está en amarillo? Espera un momento, que no me he fijado. A ver. Sí, porque esto supongo que es como el desgaste, ¿no? Entiendo que es el desgaste, ahora lo miraremos. Ahora miraremos a ver cómo funciona el menú de reparación y todo eso, porque yo no lo he hecho nunca, o sea, no sé cómo va realmente. Ahora lo miraremos, no te preocupes. Ahora falta la otra ventanilla. Vale. Vale. Joder. Del tapizado se vería el tapizado salir con facilidad. Tapizado en el suelo. Limpiar los restos de cristales. Coge una ventanilla delantera. Ahí se vería. Vería con la ventanilla en la mano. Tío, ¿qué me pasa? ¿Por qué no sé escribir bien? Ahora. Coloca la ventanilla en las vías. Acopla en el motor de levalunas. Vale, perfecto. Ha quedado bien. Mira, mira, se ha caído el capitán. ¿Qué hace? ¿Qué hace el capitán? Yo me voy a hacer el loco, ¿eh? Porque eso es tercera persona. Yo no lo he visto, ¿eh?
Yo estoy de espaldas. Bueno, en teoría he escuchado el coche. En teoría he escuchado el coche. Va, voy a ir a ver qué pasa. Jefe, ¿qué le pasa? Dime. ¿Qué le pasa? Nada, que se me habían caído las llaves del coche y la estaba cogiendo. Ah, vale, vale, me ha asustado. Escucho un coche llegar, cierra la puerta y le veo ahí tirado en el suelo. No, que se me han caído las llaves. ¿Qué estás haciendo? Pues mira, estoy haciéndole cosillas al coche de mi hermano, que me lo ha dejado por aquí. Vamos a ver qué le haces. Pues mira, de momento le he cambiado la... Oh, ¿un tulip? Sí, le he cambiado la correa del... Podrías haberlo limpiado, ¿no? Sí, bueno, ahora tranquilo, si es que aún no he terminado con él, si es que llevo un montón de cosas hechas. Mira, le he cambiado la correa del compresor. Le he cambiado el aceite, le he puesto aceite nuevo y filtro. Uh-huh. Sí. Le he cambiado la ventanilla, el cristal de atrás. Ahora le estoy cambiando la de adelante. Vale, muy bien. Poniéndole grapas nuevas a los tapizados, que estaban viejas. Uh-huh. Y me faltaría la luna trasera y... Y ya está. Y en principio estaría canela en rama. Bueno, bien hecho. Oh, no me gusta nada el frontal que tiene este coche. ¿Quién ha pintado el cromado en verde? Pues me imagino que los del Hayes. Qué fastidio, eso nunca se tiene que tocar. Los cromados van en cromado. Así es como potencia el color de un buen coche clásico. Estoy de acuerdo. Bueno, luego lo miramos. Sí, sin problema. Va. Voy a sacarle un coche clásico de los buenos. Muy bien. Ya me he perdido, no sé por dónde iba. Vale, pues ya está. La ventanilla lista. ¿Puedo cerrar así apoyándome? No, vale, tengo que darle ahí. Tengo que darle por fuera, entonces. Vale, perfecto. Y ahora quedaría la luna trasera. Vale, la luna trasera es más, un poco más complicado, ¿eh? Vale. Se dispone a limpiar los restos de cristales. Y coge una luna. Uy. Coge una luna trasera. Hostias. Dime. Qué pasada, tú. Ahí hay que estar un pelín sucio. Ahora está más bonita. Un segundo. Yep. Coloca la ventosa en la luna trasera. A ver si me puedes echar una mano un momento aquí, que esta luna pesa mucho. Voy, dame un segundo. A ver, no, solo escoger, un momento. ¿Le pusiste ya el cordón de silicona de lunas? Pues no. Pues ponle el cordón de silicona y ponemos, sí, la luna. Espérate. ¿Cómo quieres pegar si no la luna? Claro, claro. Buena observación. Es que este sabe más que yo, el cabrón, ¿eh? A ver. Un momento, está aquí. Para mí, coge la silicona especial para cristales. Vale, ahora sí, a ver, espérate.
juntos. A ver, un poquito por aquí. A ver, así por aquí. Vale, bueno, parece que ha quedado bien, ¿no? Así. Sí, está bien. Venga. Me emociono mucho. ¿Cómo que no mucho? Páseme la luna y vamos a colocarla lentamente. A ver. A mí. Coge la. La verdosa. Vale, vamos allá. Joder. Se vería. Los dos. Colocarla. Y ahora hay que poner las juntas de que hay por aquí, ¿no? Sí, correcto. Hay que poner ahora el perfil de aluminio para que se mantenga bien fijo. ¿Qué ha puesto? Colocaría la luna en su sitio aplicando algo de presión. El aluminio, bueno, el aluminio, el acero inoxidable. Más que nada para que no se deforme, notarás que hace un clic y es cuando ya estará bien fija. Ya luego lo que es la junta de luna, la silicona, y ya era el resto, nada, unas 4 o 5 horitas y ya estará seco y adherido. Vale, perfecto. O sea que hay que avisar al cliente que 4 o 5 horitas no se puede mojar el coche, ¿no? Mejor. Efectivamente. Vale. Por suerte, con la temperatura de aquí de Sandy, se suele secar algo más. A veces, en lugar de 4 o 5, suele estar un par de horas, etcétera. Todo depende de la humedad del aire. Vale, de acuerdo. Cuando es de noche suele ser algo peor, pero si lo utilizamos durante el día, seca muy bien. Vale, pues no. Esto. Esto ya está. Vale, perfecto. Vale, voy a aprovechar y me voy a cambiar. Que si no, voy a ensuciar la chaqueta de puro. Venga, vale. Vale, pues esto ya estaría. Ahora la cuestión es. Vale. Vale. Estilo matrícula, turbo, presión de ruedas, llantas, faros. Vale, esto es lo del tuning. Yo no quiero tuning, yo quiero reparar el coche, vale. No he colocado nada, o sea que. Vale, entonces. Lo que hay que hacer, supongo. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Yo es que no sé cómo va esto, ¿eh? No lo he hecho nunca, tío, esto. A ver. Herramientas. Kit de reparación. ¿Qué es? No tiene suficientes ingredientes. Vale, o sea. Ah, vale, mira. Dos lingotes de acero. No entiendo nada, tío. ¿En qué estás mirando? A ver, sí, para ya dejarlo completamente bien. Pero dejarlo completamente bien, ¿qué? La reparación. ¿Y qué le pasa? Bueno, visualmente. Es que no sé cómo se hace. A ver. F8.
y reparar. Luego te subes y se aplica. En principio, a ver, si lo estás reparando. Vale, vale. Una vez lo termines, pues nada, es simplemente subirte para comprobar que todo funciona correctamente y ya está. Ah, vale. No sabía. No sabía que eso era así. Ah, pues es fácil. Yo pensaba que habría que hacer. Ten en cuenta de que aparte de... lo que te voy a pedir es que sobre todo luego le pases un poco el trapo que está sucio, no lo siguiente, ¿vale? Sí, 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 sí. Vale, perfecto. Vale, sí, lo voy a lavar un poquito. Por favor. F6. Lavar vehículo. Más que nada porque aquí hay que cuidar de los detalles. Sí, sí, sí. Además, un clásico verlo sucio no tiene ninguna gracia. Bueno, teniendo en cuenta lo del color, ¿qué crees que te diga? Tampoco ha mejorado mucho, ¿eh? Bueno, pero algo es algo. Este es de tu hermano, dices, ¿no? Sí. Ahora, déjame mirar un par de cosas, por favor. Tú mismo. Te lo van a poner de color rosa, ¿te imaginas? No creo que lo haga. A ver, un momentito, déjame mal. Sí, sí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Así que el color verde es el que le gusta a tu hermano, ¿no? Sí, ese es el que le gusta a él, sí. Vale. ¿Porque crees que hay algún verde que podría quedarle mejor? Sí, como siempre, todo queda mejor. Todo depende de cómo juegues con los colores. Ya. Que no veo el cambio. Yo he visto un cambio, pero ha sido muy rápido. Sí, lo sé. Ha sido como, es que no. Como visto y no visto, ¿sabes? Es que yo ese está verde haciendo jugar una mala pasada un par no de cosas. Me lo pondría siendo un coche antiguo. Rojo, un azul metalizado, gris, blanco, cualquier color menos verde. Eso díselo aquí a Kenjir, que es el que le gusta. A él le gustó el verde. Vale, vamos a prepararlo al color. Venga. A ver, que así yo también aprendo. Claro, hay que hacerle la mezcla en la máquina y todo, ¿no? Sí, bueno, lo ponemos en una máquina y nos lo meten en un bote de spray. Aquí lo pintamos de una manera mucho más casera. Entiendo. Ah, pues mira, ahí en las estanterías hay baterías y hay cosas. La próxima vez podría venir a buscarlas aquí. A ver qué ha puesto. Coge el bote de color verde y le coloca un 12% de disolvente con un 3,6 de endurecedor.
Coloca en la máquina de mezclado, suerte. Vale, a ver. Vale, guay. Pues parece, a ver qué tal ha salido. Hostia, qué bueno, tío. Ahí, ahí, que se note que tienes práctica. ¿A que sí, a que sí? El brazo derecho, el pajero. Ah, claro. Por eso tienes ese pedazo de bíceps. No me hagas decir cosas que no debo decir, cabrón. Sabes que te lo digo desde el respeto y desde el cariño. Bueno, depende de... Bueno, vamos por allá. A ver. Qué cabrón. Tiene un puto... Qué cabronazo, tiene un spray o algo ahí, yo creo, y ha puesto el sonido en el micrófono. ¡Tú! Perdón. Pírate, coño, salta. Cuidado. Es que hay veces que tengo problemas mentales, ¿sabes? Voy a ver quién es. Sí, voy a ver. Buenas. Hola, chaval. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el señor? Ah, mira, está ahí el señor, ¿no? Sí, ¿qué necesitas? No, nada. Venía, pasaba por aquí, he visto que estaban aquí los coches y voy a verlo un rato a ver qué hace. Pues, bueno, estamos aquí trabajando en un coche ahora. Sí. Este no para. ¡Oh, Dios mío! Hola, chaval. Nada, pasaba por aquí y he ido a dar una vuelta y digo, yo a verlo, he visto ahí coches, digo, a ver qué se cuenta este. El currículo, sí, es cuando aquí, falta rolear la mascarilla de pintura, sí. Tenía que ir a arreglar una chapuza de una pintura. Eso, eso está. Eso está guay. Bueno, te lo dejo delante. Vale, tío. ¿Cómo crees que está? Pues... 100.000 veces mejor que como estaba, la verdad. Ha rejuvenecido y todo. Bueno, rejuvenecido no lo sé. Dándole un toque BCC, eso sí. Sí, sí. A mí me gusta, la verdad que sí. Luego hemos pintado de cromo lo que son las molduras, como te he comentado, al igual que el frontal, y aprovechamos un poco esa línea clásica que tenía. Uh-huh. Guay, guay, guay. Pues a ver, ahora el Dime. Coche. Bueno, me lo quedaré yo y pago yo la reparación y ya me dará el dinero. Eso ya eres tú, es cosa tuya como te lo quieras organizar. Sí, no, no obstante, porque... si haces algún tuneo, si él piensa que siempre se cobra por adelantado. Ah, es decir, si alguien te viene para hacer algún tuneo, se cobra siempre por adelantado. Vale, más que nada porque piensa que se te cobra a ti directamente el tuneo. Ya entiendo, vale. Bueno, vale. Vale, perfecto. Voy a atender aquí a Curro. ¿Qué pasa, Curro? ¿Quieres tomar una cerveza o qué? No, si venía... He pasado por aquí, te he visto aquí, digo, voy a parar a decirle algo, pero nada más. O sea, no vengo... O sea, viene y no quieres tomar una cerveza. Este tema. Si es que no bebo alcohol. Coño, no. Y menos ahora que tengo que conducir. Hombre. Lo que ahora no tengo... Cuidado, como si eso te parase. Luego eres el primero que me dice que no corra. Yo no te he dicho que no corra, o sea, yo no te he dicho que no conduzca.
Claro, el problema es que no tengo las llaves. Yo ahora con este vehículo, ¿qué hago ahora? A ver, yo podría mirar de solicitarlo y seguro que lo traen y tal, pero no te sabría decir. ¿Sabes o no? Tío, pues podía preguntar más si podías conseguir un carrillo, tío. Para a ver, miro, el coche. Miro a ver qué es lo que hay, déjame un segundo. Sí, claro que sí. Sé que los hay, pero no sé si lo podemos comprar individual o no sé, no sé. Oye, el buga ese, el azul, ¿es tuyo, Taquel? Sí, sí, es mío. ¿Puedo probarlo? Sí, pruébalo tranquilamente. Lo malo es que está cerrado con llave. Si pues, te gusta, si te gusta, tengo yo uno en venta. Pues la verdad es que está bastante currado. Y tiene pinta de andar como, bien, ¿eh? Este es como el mío, como el V12 que hemos puesto último, ¿no? No, le puse un V8. Ya, pero el mío lleva el V12. Ya, pero creo que es el mismo coche, ¿no? Sí, sí, sí. Este es el Sultan Classic RS. Exacto. Pues no va mal, ¿eh? Vale, puta madre, tío. Va muy bien. Yo tengo el mismo que este, pero con el motor V12. Pues, ¿y qué? ¿Hay mucha diferencia? Sí, lo tengo en venta, A ver, espérate. A ver, déjame probarlo, va. Lo tengo en casa, ya por ahí, espérate. Bueno, vale. Oye, pues va muy bien el V8 ese, ¿eh? Sí, lo sé. Faltaría más. Va muy, muy bien. Y la verdad es que el manejo se controla muy bien. Es lo que tiene el Sultán, es un tracción a las 4. Sí, sí. ¿Qué le podríamos hacer al mío, Taque? ¿Tú crees que se puede salvar de alguna manera el...? ¿Cuál es el tuyo? El Blista Canyo este que tengo. ¿Cuál es el Blista Canyo? Espérate que te lo... Por favor. Tendría que ir al parking, sacarlo... Bueno, ahí detrás puedo, ¿no? Ahí detrás tienes el garaje de empresa. Por eso. Si la has guardado ahí bien, y si no tendrás que coger un coche e ir a cualquier otro garaje. Bueno, espera. ¿Ya estás tú otra vez aquí, pesado? ¿De la hostia? ¡Largo de aquí! Coño, estoy hasta los huevos de verte aquí. Vale, no, entonces tengo que ir al puto garaje, tío. Bueno, ahora cuando venga el otro, como tengo que probar. Bueno, ahora cuando venga el otro pipiolo, como quiero probar el coche, que me lleve al garaje y saco el mío. A ver, si quieres te acerco yo en un momento, a ver. Espérate, a ver si va a venir este y no vamos a estar aquí. Sí, sí, dame un segundo. Qué barbaridad lo que corren los coches en esta ciudad. Depende, hay algunos que corren más que otros, pero también porque están trucados, ¿eh? Piensa que Tackle, o sea, en este taller lo que se hace es ponerle motores V6, V8, V12. O sea, son motores preparados. O sea, hay unas preparaciones que en otros talleres no se pueden poner. Este taller realmente, si os fijáis, no está en mapa. O sea,
Mira, yo abro el mapa y no hay, o sea, donde estamos, no hay ningún taller, no hay ningún anuncio de taller, porque no existe, no, no es un taller como tal, o sea, es un taller así un poco... no clandestino, pero casi, o sea, para las carreras y eso se prepara. Por eso te digo. Hostia, pues, pues tiene buena pinta el cacharro, ¿eh? Coño, y con las llantas de importación y todo. Sí, sí, sí. Con bueno, llantas de importación. Solamente las llantas son 6.000 pavos. Yo, a ver, lo único que me sobra. Me gustan mucho las llantas así con garganta y tal. Pero lo único que me sobra es el stance este que lleva así hecho. A mí eso no me va. Bueno, pues súbelo. Ya, ya. Pero está bien. Pues está tremendo, tremendo. Y tocado por las manos del señor de aquí. A ver, vamos a probarlo. Vamos. Es lo importante. Y así de paso voy al garaje y cojo el mío y lo traigo. ¿Me voy contigo entonces? Sí, 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 vente, vente, claro. Venga, vamos. Ahora vengo, tackle. Vale. Esto es una máquina, ¿eh? Hostia, qué gracia esto, ¿no? Sí, es que da mucho por culo ese pito. Hostia, qué locura, ¿no? ¿Cómo andan, chaval? Pues sí que anda, sí, es una pasada, ¿eh? ¿Te lo estoy diciendo? Esto es una maravilla. Pues venga, voy a sacar el mío y vamos para el taller. Vale. ¿Dónde era? No, en Harmony era. ¡No me jodas! Si está en el garaje de propiedad, no puedo. No, pero... ¿No puedo trasladarlo aquí? ¡Ah, qué putada, tío! Tengo que ir a casa. Ahora se lo pregunto. ¿Lo tenés aquí? No, lo tengo en casa, no me acordaba. ¡Hostia! Llévame al taller y ahora le digo a este que me lleve. ¿Por cuánto lo vendes? Este es menos de 130, no doy. Bueno, me lo pienso, pero, y te digo algo. Piensa, son 70 de coche, 70 de motor. Sí. Son 140, sí, sí, y veintitantos, sí, que llevará de tuneo, ¿sabes? Ya, ya, no, no, que no digo que sea caro, pero que ya me lo pensaré porque... No es que no quiera, es que no dispongo, ¿sabes? Del dinero. Vale, vale. Buah, este tampoco está nada mal, ¿eh? El S13. Sí, sí. Joder, me estáis poniendo cachondo, cabrones. Buah, pues como se lía a sacar este o me lía a sacar yo. Este también, este también tiene preparación. ¿Cuál? El S13. No. Pero está bonito, es muy, sí, bonito, ¿eh? Simplemente está guapo, nunca lo he dicho. Sí, sí, sí. Pues. Tackle, cerramos un momento el taller y me llevas a casa a buscar el coche, que lo tengo allí, no me acordaba. Sí, ¿en dónde vives? Te llevo yo si quieres, yo voy para la ciudad, ¿eh? Yo vivo en Vinewood. Me da igual, yo voy para la ciudad, yo me lo marcas, te dejo allí y me voy. Sí, puedes aprovechar mientras. No, claro, te preocupes, mientras esté aquí, ese, el coche no se guarda. Venga, vale, claro, venga, vale. Yo voy para abajo, y además me viene ahora un amigo, entonces ve que te acompañe, que no hay ningún problema. Mientras, mira, menos esté cerca. Podría coger y decirte te cobro pasta por llevarte, y no lo hace. Y a este le gustan mucho los billetes. Te cobro pasta por llevarte, ¿eh? Hombre, no me sé. No, tranquilo. Venga, vamos, va. Ahora te traigo el coche, a ver. Venga, va. Por cierto, ¿este coche de aquí de quién es? De mi hermano también. Ah, vale, era para saberlo. Es que sabes qué pasa, que ha tenido problemas. Uh-huh. Ha tenido problemas con la. No sé qué pasa ahora, que no puede volver, ¿sabes? Vale, tranquilo. Ahora venimos. Ya va, dale. ¿Márcamelo? Sí, voy.
Ahí lo tienes. No, andar, anda, la hostia. Lo que pasa que el sonido me gusta quizá más el del V8, ¿sabes? Ya, este es que lleva el motor grande. Claro, claro, suena demasiado, ¿sabes? Pero andar anda mucho más, se nota. Sí. Esta ciudad es para ricos. Bueno, a ver, ricos tampoco, ¿eh? Tampoco es tanta pasta. ¿Y qué cuentas tú? ¿A qué te dedicas? Yo tengo el Hayes, el taller del Hayes y el Niki. Ah, hostia, y tienes el taller del Hayes y te vienes a la competencia. Eso es porque somos buenos, ¿eh? Hay que llevarse bien con todo el mundo, tío. Yo, competencia, yo no veo competencia. ¿Sabes? Cada uno tiene sus clientes, cada uno hace su trabajo y ya está. Yo no veo rival. Son ya, amigos. Ya, bueno, en lo que llegamos voy un momento a pensar en mis cosas, un momento. Sí, sí, sí. En lo que llegamos a casa voy un momento al lavabo, gente, que me estoy meando desde hace un rato. No tardo nada. Bajando la cita, voy a llevar a un chaval a su casa y ya estoy contigo. Sí, lo he visto. En la entrada, que sí. ¿Está abierto? No tengo ni idea, voy a llamar a Iker, a ver si está por ahí. Hola, don Iker. ¿Dónde andas? Uy, ya estoy aquí. Ah, está en casa, venga, vale, no, que me ha dicho el Manolo, llámonos a mí, que digo, no sé si está abierto, digo, yo creo que no. Ya, voy, venga, ya. ¿De qué? A ver, cuidado, apártate un poquillo que voy a sacar el coche. ¿Vienes tú, toma, o te quedas por aquí por la ciudad? No, yo ya me quedo aquí, voy a hablar unas cosillas. Toma, te dejo mi número. Por si hace algo de lo del coche. Sí, pásamelo, claro. Ya te digo, está full estética, full motor, más el motor que montáis vosotros, así que. Y mejor que tú no sabes los precios. Vale 70.000 pavos el motor, 60.000. Ya, vale, pues no te preocupes que. Vale. No te veo. Lo que tú me digas. Venga, venga, vale, tío. Hasta ahora.
Tengo también con el motor un Jester RR, si te interesa. Lo miramos. Ya te digo algo. Primero tengo que ahorrar un poco, que nada más que tengo 50.000 dólares en el banco. Venga, vale, tío, pues luego hablamos. Venga, merci, tío. Hasta luego. ¿Ves? Por eso quiero arreglarlo, tío. A ver si Tackle me lo puede arreglar, porque va muy mal este coche. No sé si llegaré hasta el taller. Tengo que echarle gasolina primero. Es que mira qué mal va, ¿eh? Es que es brutal lo mal que va este coche. Si vas a fondo. ¡Hala! Qué rabia, tío. A ver, espérate, que he ido al lavabo y no sé lo que habéis dicho. A ver, un momento. Bueno, voy a ir cerrando PC, te veré un rato en el móvil. Vale, tío, sin problema. Yo aquí voy a estar. Voy a estar un ratito y tampoco estaré demasiado rato, ¿eh? ¿Te puedo dar un consejo? Por supuesto, claro que sí, dime. Dime el consejo. ¿Ves? Es que se va mucho, tío, ¿no? Es que no va nada bien este coche, tío. Mira que me encanta. ¿Ves? Es que mira. Solo frenas un poco. Va fatal, tío. Es una mierda de coche. Tiempo de respawn los mensajes, porque sale mucho spam y perderás de leer mensajes. Ya lo tengo, pero no lo tengo cada mucho. Lo que pasa que el problema es que tengo 3 o 4 mensajes del Nightbot. Entonces, ¿qué pasa? Que se solapan unos con otros. Pero es que claro, si lo pongo cada más tiempo, los tengo puestos, no sé si es cada 15 o 20 minutos, una cosa así. El problema es que cuando habláis, cuando sois mucha gente, no se nota mucho. Pero al ser poco, se nota más. Pero bueno, le daré una vuelta, no te preocupes. Ya se lo diré al moderador, que me lo hizo todo y ya está. Y que lo vaya mirando él. Al final yo de aquí, sinceramente, nunca toco nada. O sea, me lo hacen todo porque yo soy un puto negado, para estas cosas. Uy, vale, lo digo sin maldad, no te preocupes, para nada me lo he tomado mal. O sea, y se agradece cualquier consejo, cualquier cosa. No, le daré una vuelta y se lo diré al moderador, que lo mire. Sin problema, o sea, para nada me lo he tomado mal, ¿eh? Me voy a echarle gasolina ya que estoy aquí. Vamos a hacerlo bien, que realmente esto es un japonés y los japoneses tienen el depósito a la izquierda, la mayoría. Tengo pasta encima, ¿no? Sí. Pero me da rabia, tío. Cada vez que le echo gasolina a este coche, le he echado en los últimos 3 streams, lo podéis ver,
que le he echado gasolina y cuando vuelva a sacar el coche del garaje, está otra vez, tío, al mínimo, no entiendo. Hay un bug ahí o algo, tío. Yo tengo un C3 y se repuesta en el lado izquierdo. El C3 es coche francés. ¿En el lado izquierdo el C3? Yo tenía un C4. Mi segundo coche, no, mi tercer coche fue un C4 y un Citroën C4. El VTS y yo diría que lo tenía a la derecha ese coche. Ahora me haces dudar. No, es verdad, lo tenía a la izquierda también. Sí, lo tenía a la izquierda, creo. A ver qué se le puede hacer a la cacharra esta. ¿A qué te refieres? Que va como una puta mierda. Si quieres, date una vuelta y lo verás. Ya sé cómo funciona este coche. En el lado del volante me costó acostumbrarse porque el 206 lo tenía a la derecha. Un 206 tenías antes. A mí, yo estaba enamorado del 206 cuando era un crío, tío. Estaba enamoradísimo de ese coche. Además, bueno, claro, obviamente cuando eres un crío, pues ¿qué quieres? Lo más llamativo, ¿no? Y a mí me encantaba el 206, el GTI, el guapo. ¿Ves? Es que es una mierda de coche, se va de morro. ¿Es una puta mierda o no? ¿Ves? Te lo he dicho. Mierda, te lo he dicho. Puto coche, mierda de puto coche. Te lo he dicho, era una mierda de coche. Hombre, pero tampoco te. Madera, por Dios. Tampoco te enfusques tanto, que ahora hay que repararlo. Esto se quema. A ver. Esto se puto quema. Yo lo tengo porque me gusta mucho el modelo y me. Sí, sí, como un Honda Civic del 2002 Type R. Exacto. Pero el coche va como una puta mierda, la verdad. Va mejor un Futo, que es lo mismo que una E86. Hostia, la E86, eso es una locura. ¿Sí o qué? Pues te acompaña. El trueno, el. Eso me vuelve loco. Te vuelve ese, todo se lo que sea. Loca. Todo lo que sea japo conmigo lo tienes en Dios. ¿Se te pone loca? Ya lo sabes. Como pispolla en tu boca. Nada, sabía que ibas a decir eso, guarro. Ah, luego aviso a Patosín para que te llame. Buah, chaval, y encima con el vinilo del trueno. Sí, pruébalo. Buah, me voy a gastar demasiado dinero yo aquí, ¿eh? Ya, como yo. Es más lento, porque es clásico, supongo, y no sé. Oh, pero anda, ¿eh? ¡Hostias! No se ha roto, ¿no? Ni nada. Andar, anda. Ah, no, que este no era. Perdón, es que me he equivocado. Oye, me he pasado, ¿no? Pues aquí. Me he pasado. Me he pasado, tío. Está más para allí, tío.
Una pasada. ¿Cómo se conduce? Mola, pero no, es diferente. O sea, es. Se nota que es un coche clásico y el cambio de marchas es más antiguo y tal. Pero va bien, va bien. Va bien porque le he cambiado el motor. Sí, hombre, ya me imagino. Claro, claro, tiene un V6 en delante, o sea que. Vete que te saco otro. Si tuvieses un R34, me caso contigo. No, el R34 no lo tengo, lo siento. Aunque no queda mucho. No sé si has probado el este. A ver, esto tiene que ir canela, pero no me compraría algo tan llamativo, ¿eh? Ya, esto es para carreras legales, o sea, en pista. Ya. ¿Pero hay circuito aquí? Cuando lo hice en los arriba. Vale. Si sale frenando, es una locura. ¿Cómo? Joder. Se me han subido los huevos a vamos. ¿Quieres el mejor coche con la mayor aceleración y tracción? ¿Verdad? Súbete. Esto por aquí. Un mini GP. Sí. Mira, sube. Oh, pero esto está preparado, ¿eh? Hombre. Joder, ya está. ¿Cómo tira esto? Hostias. Madre mía. ¡Yo, motherfucker! Suerte que esto tiene barras antivuelco, ¿eh? Sí, sí. ¿Es? Esto tiene la aceleración como la Explorer de la policía. A fondo, claro. Saliendo, haciendo un launch control y ya está. Correcto. Hostia. Y esto lo bueno es que no se va de la carretera, no se despega. Tiene buena pinta, sí, sí. Luego es, por ejemplo, como el otro que tengo. Este de aquí, súbete. Sí, este, este mola porque se puede, puede ir por capo también. Mm-hmm. Vale. Se le pasa lo mismo más o menos que a Lisi. Todos estos que está sacando, todos llevan motor. Sí, vale, vale. Y esto es para ponerlo por.
Bueno, ya te lo puse por campo una vez, sí, ¿no? Sí, 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 pero que va de puta madre. Uy, el saltito. Uy, casi. Sí, sí. Menos mal que no, no. Pues sí, todos los que tengo, casi todos los coches preparados. ¿Ya está el gilipollas este otra vez aquí? ¡Tú, gilipollas! ¡Fuera de aquí! Como te vuelva a ver aquí, te reviento la cabeza. Ah, pues aviso urgencias. Bueno, decirlo que se quede ahí, ya se despertará. El R3000 no lo tengo, no lo tengo con motor. El algo, Remus tampoco. El Flash algo, sí. El Sultán rollo, sí. ¿Algo rollo Cupra? ¿Hay Cupra Supra? El problema es que el Supra, el Jester lo tengo en mi casa. Vale. Que fue el primer coche que me compré. Vale. No, el segundo, el primero era el Ambrioso 300. Pero esta luego, gente. Por consiguiente. Esta gente que roba, vende drogas y curran este. Negocios. Porque si no, no lo entiendo. No, este... Hostia. Madre mía. Sube. O sea, lo que pasa es que este, para controlarlo, tela, ¿no? Correcto. Hace okay. tiempo que no lo toco. Es tracción trasera y se va. Se nota, ¿no? Sí, sí. Oh, lo malo de estos coches cuando... Sobre todo en mojado, ¿eh? Que son un peligro. Que cada coche de esos... Debe costar 200 mínimo, más un punto, ni lo entiendo. No, lo que pasa que es gente que lleva muchos... Piensa que esta gente lleva desde la V4 en el servidor y se han recreado el PJ, creo, y... Creo, ¿eh? No sé. Joder. Vaya colección, ¿eh? Luego también tengo este. Vale, ¿esto es un Nissan 350 o 370? Este no tiene motor, ¿eh? Piensa que esta gente lleva muchas horas aquí. Hay algunos que son de sangre, pero los que está sacando ahora, menos el Focus, creo que todos son del juego, ¿eh? Pero ya te digo que son gente que echa muchas horas. Piensa que este hombre es el capitán de la policía, más aparte de su segundo trabajo es jefe del taller, el dueño del taller, por lo cual se tira muchas horas y esté donde esté trabajando siempre está cobrando, porque o está de policía o está de taller, entonces siempre está cobrando pasta, ¿sabes? Y son gente que se tira muchas horas jugando. Es por eso que tienen dinero. Pues ya ves. No sé. Bueno, ¿a ti te interesa algún coche en concreto? ¿Cuál? Hombre, la verdad, sinceramente, que el que he probado, el primero, el que he probado que también lo tenía el otro tío, el. Sí. El Sultán. Uh-huh. Ese me gusta. Pero aunque corra más con el V12, sí. Me gusta mucho más como suena el V8. Uh-huh. Me gusta más y se controla muy bien. O sea, se nota que es tracción 4. Va muy pegado al suelo. No hay problema de que se vaya ni nada. Ese coche me gusta. El V8, ¿por cuánto lo puedo tener ese coche en V8? Ah, te lo miro ahora en un momento, a ver. Vamos a ver. El coche, si no recuerdo mal, el coche creo que son 70 de origen. No lo sé, ahora. A mí el dinero no me es mucha molestia. Al haber hecho los trabajos para la policía, te doy el bolsillo. Ya me imagino. Piensa que más o menos han sido alrededor de unos 70.000 por cada coche, imagínate, y han sido unos 54 coches en total.
Ya ves. Vale. Bueno, ves, ahora la acabáis de escuchar también. 5.4, las reparaciones las cobra 50 por coche, pues imagínate. 4.3, es decir, nada, es un pelín mejor quizás. Uh-huh. Vamos a ver. Vale, en total este unos 27.000. A ti te, no te pondría mano de obra ni nada, con lo cual se quedaría justo 27.000. El otro son 23.500. Vale, 23.500 más el coche. Bueno, correcto, más el tuneo, efectivamente. Sí, claro. Pero bueno, eso se puede arreglar rápido. ¿Vas a seguir por aquí? Sí. Vale, pues dame un segundo que tengo que venir ahora en un momento. Vale. Te por espero. Cierto, me llevo tu coche si no te importa. Sí, llévatelo, que así lo acabas de reventar y ya lo hacemos algo. Sí, por favor, que así lo quemo. Porque esto hay que quemarlo. No, quemarlo no, que quiero dejarlo lo mejor posible. A ver si se puede apañar. Quemarlo. Repara el todoterreno de mientras. Pues sí, también. Oye, las reparaciones, bueno, ya me las pagarás cuando entres. Porque claro, si no, uy, pues no puedo reparártelo. A ver si puedo entrar por el otro lado. Está cerrado el coche, lo has dejado cerrado, tío. No creo que me deje entrar, ¿no? No, no me deja entrar, tío. No puedo reparártelo. Porque no hay manera, ¿no? De... Porque si hago así, ¿eh? No puedo hacer nada. A ver. F6. Forzar el vehículo. Sí, sí, es lo que estoy haciendo. Este te lo reparo así en plan rápido. Porque total ahora tampoco hay rol que hacer ni nada. Te gusta demasiado el verde militar, ¿no? Sí. Pero este creo que no lo ha pintado ni le ha hecho nada. Este, que me corrija si me equivoco, pero yo creo que este coche... Ya estaba así, o sea, ya era así de origen. Vale. Uy. No. No deja 6. Lavar vehículo. Ah, lo elegiste así. Hombre, este tiene su gracia, ¿eh? La verdad. ¿Y si lo guardo? Voy a ver si lo puedo guardar en el garaje ese de ahí. Vaya, ya te lo he rayado otra vez. Bueno, ya te lo arreglaré, no pasa nada. ¿Dónde está el garaje? No puedo guardarlo.
guardar vehículo no me va a dejar, ¿no? Chicos, un momento, estoy escuchando ruidos en mi casa y no debería escuchar nada. Un momentito, ¿eh? Más que nada porque se supone que estoy solo. Un momento, ¿eh? Vale, chicos, falsa alarma. Ya estoy aquí, falsa alarma. Era que está, se ha puesto que hay una tormenta que te cagas y se ha caído el tendedero del balcón. Pues me he cagado, ¿eh? Tengo que decir que me he cagado de lo lindo. Sí, tengo el perro. Pero tengo el perro y todo, pero que yo que sé, que yo ya sé los ruidos que hace mi perro y eso, y ha sido como un ruido muy fuerte, ¿sabes? Claro, se ha caído el tendedero de hierro al suelo y el balcón lo tengo al lado. Y se ha escuchado un ruido muy fuerte y digo, cojones, digo, eso no ha sido el perro, ¿sabes? Que si quieres practicar puedes hacerle lo que quieras al coche y luego me pasas la factura. Pues si quieres probar las mesas. Ah, no, no te rayes. No te rayes, eso ya lo probaré. O sea, me llamaré a este, llamaré a Tackle. Llamaré a Tackle y lo haré. ¿Este cuál es? Este es el mismo, el Sultán. Mira que no soy muy de estos colores, ¿eh? Pero me parece bonito así también, ¿eh? Toma. Cerca de andar. ¿Y estas llaves? ¿Cómo pretendes que deje que mi compañero y a mí mismo y a sí mismo mi empleado vayan en un coche incontrolable y que es una basura de coche? Pero ¿estás seguro de lo que estás haciendo, Tackle? Joder. ¿Sabes cómo funciona uno de esos? Sí, claro. Pero, joder. Vale, ahora diviértete dejándolo a tu gusto, tocándolo. Joder. Y disfrutándolo. No sé qué decir. Pues nada, no me digas nada. No, no sé, tengo un abrazo por lo menos, ¿no? Quita, que chuchuche, mariconada en la junta. Ya sabía yo que no le iba a gustar eso. Joder, pero... De verdad te lo agradezco, pero un montón, ¿eh? No podía permitir que fueses con ese peligro de coche. No quiero que uno de mis empleados salga de la carretera y se estrelle y se quede paralítico. Lo siento mucho, no es mi niego. Entonces, nada, conduces este, que me parece que te va a ir mucho mejor y te va a hacer mejor bien. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? No, me has dejado parado, que no sé qué decir.
Pues no hace falta decir mucho más. Yo te agradezco tú que me lo agradezcas, pero que nada, que lo disfrutes y ese coche lo quemes. Muchas gracias, de verdad. Al menos lo sustituyes por uno que del menos tiene cuatro ruedas en el asfalto, coño. Sí, eso sí. La madre me parió, qué miedo he pasado yendo para allá. ¡Bof! No, no, que te lo digo en serio. Si yo con ese coche me he pegado más hostias y he dado más vueltas que con ninguno. Con este no tendré que pasarte tanto. No, no, no. Joder. Pues nada, entretenerse, dejarlo a tu gusto. Esto tiene es bastante modificación. Esto es una pasada, sí. Esto es un regalo caído del cielo. Voy a probarlo. Buah, chicos, me ha dejado alucinado, ¿eh, Taquel? Me lo ha regalado, tío. Es un crack este mago, tío. A ver. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¿Cómo va esto, tío? Hombre, mucho mejor que el tuyo, que sí. Sí, sí. Y eso que va de serie, pero no veas cómo va. Y corre más claro. Que el mío también, ¿eh? Corre más que el mío, y eso que el mío está con todo el motor puesto y con todo. Claro. Pero esa es lo que tiene la diferencia. Tú te pillaste un sedán y esto es un deportivo. Ya, ya, ya. Joder. El sedán corre menos que el deportivo, como puedes comprobar. Además, piensa que de menos el sedán, si no me equivoco, llevas con un coche que iría con 150, 160 caballos y ahora tienes uno de 270. Sí, 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 no, que se nota, No es lo que tiene. Ahora simplemente, pues nada, le cambias lo que se dice, las pequeñas mejoras mecánicas, sobre todo las estéticas, lo dejas a tu gusto, color, alerón, parachoque, capó, como a ti más te guste, que no sea algo parecido como lo de Curro, por favor. Sí, y que no le cambies la bocina. No, no, no. Yo... Mira, me gustaría este coche. Yo creo que en un azul metálico. Como el mío. Sí, es el típico color que le pega. Ya, súbete. Para que puedas hacerte una idea, te voy a decir que te lo imagines bien en tu mente. Vamos. Teniendo en cuenta que ahora es de hace sol, etc. Me duele la espalda. Vale, vale, no te preocupes. Muchísimas gracias por haberte estado por aquí, ¿eh? De verdad, muchas gracias. Este así mola, ¿eh? Este es el suyo. Este es como lo tengo yo. Este es el suyo, este. Este es el que tengo yo exactamente. Pues este es el suyo, el que le queda bien, hombre. Pueden ser estos dos, uno simplemente que el Ultra Blue es más ultra, como podemos ver. Uh-huh. Eso ya depende de cada uno. Pues ese es el que tengo yo, el Ultra. Entonces te las imaginas mentalmente, ¿no? Sí. Así me gusta. Al igual que las llantas, si quisieras también las podrías cambiar. Sí. Por ejemplo, a esto que le vi en unas Gold. El problema es que me parece que lleva las llantas de serie. Las llantas de serie no se pueden cambiar. Tendrías que ir al taller de llantas. Correcto, a Stroke Master que está en el Pier. Pero bueno, como puedes imaginar, si miras la parte de atrás. Ahora sí voy para el móvil. Vale. Tiene nos vemos. Un porrón y medio. Este, buah, chaval, es que. Qué locura. Eso ya depende de tu gusto. Es que, bueno, este tendría que tirarme un ratito mirando. Efectivamente, aquí tienes para marearte, vaya. Al igual que también tienes lo que se dice para lo que es el maletero, le puedes poner de fibra de carbono o con vinilo gay. Vinilo no, gay, digo, vinilo raro, o sea. Yo vinilo no, yo lo dejaría de color. Eso. De color del coche. Pero al igual que el bloque de motor, que también le puedes cambiar el color, poner un primario, un secundario, un plateado cromado, o bien, por ejemplo, un negro mate.
Le puedes poner también un vinilo al estilo Subaru Impreza. Es muy bonito para verlo, pero en mi coche personal no se lo haría. Si fueras mujer, entonces te diría de poner este. Ese, yo creo que ese le pega más a Patosín, ¿eh? Sí, verdad. Pero es eso, que tienes bastantes cosas a este coche. Por ejemplo, este vinilo sí estaría bien. Bueno, depende de cada uno, ¿no? Depende de los gustos de cada uno. El mío lo he puesto básico al estilo el padre de Shiro de Initial D. A mí me gusta, los coches me gustan sencillitos. O sea, no me gusta muy llamativo, ¿sabes? Uh-huh. Claro, pues para sencillo y quieres meterle un V8. Bueno, pues yo, ya. Me refiero visualmente, estéticamente. No me gustan las pegatinitas y las historias. Pues no demasiado. Ahí tienes tu coche y a ver si lo disfrutas y no te me matas, coño. No. Este lo vamos, lo voy a cuidar. Vamos, que sí lo voy a cuidar. Toma, le hago la llave de grifa. Ay, Dios, siempre viene, ¿eh? Siempre vuelve, tío. Siempre. No se cansa, ¿eh? No. Pues dale. ¿Y ahora a toquetearlo? ¿Y el blister, por curiosidad, dónde se ha quedado? No lo sé, estará por ahí. Vale. Yo lo he incautado, pero si no lo recupera, mejor. No. Si lo recupero, lo dejaré para guardarlo en el garaje de casa. O lo vendes tú mismo. Como recuerdo. Ah, súbete. Coño, esto es un Miata. No. No, es un RX-7, sí, sí. Uh-huh. Coño, parecía por delante, parecía un Miata. Bueno, las llantas son la hostia, ¿eh? Un asnismo, me parece, ¿no? Así con la garganta negra y todo, son preciosas. Buah, qué bonito, tío. Se han cambiado las llantas, no son las mismas. Pues no lo sé, no tengo ni idea ahora. Porque como han habido estos cambios con las llantas. Lo que yo sepa, este me parece que yo le puse un asnismo, creo. Ah, no, se las puse a otro coche. Ahora te enseño cuál es. ¿Cómo zumba? ¿Qué me pasó a la salida? Sí, eso te iba a decir. Joder, tío. Ay, Dios mío. Ya raya, luego mano a mano de pintura. No pasa nada. Mira, estas son las llantas que te digo. Joder, pues sí que tienes bugas, ¿no? Esto es un S2000. Muchos. Esto es un S2000. ¿Dónde va? ¿Que te vas a subir? Es un S2000 esto, ¿eh? Sí, a ver. Sí. Sí que es un S2000. Luego también tengo... este. Esto representa un Audi 4 de estos. Sí. Un S1. Este es para rally en principio, o sea que... Sí. Hombre, molar mola, extra. De molar mola, pero no es su tema, no es tan ulti como te esperas. Ya. Al final, el problema de tener tantos coches es que nunca coges. Hay muchos que ni los usas. Correcto. Mola para pegarte la vacilada y sacarlos y enseñarlos y tal, pero realmente luego no le das uso. Piensa que recuerda de que aquí en el taller nos dedicamos a los coches de importación. ¿Recuerdas? Sí, claro. Pues esto es debido a eso, que los coches de importación es, por ejemplo, como Mustang. Ya ves. Pues este coche es lo conseguido de importación directamente. Uh-huh. Entonces yo se paga y yo lo tengo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora en la ciudad hay dos, tres,
Hay tres como este. Uno de ellos lo tiene el jefe, Griswold, que es mi jefe realmente de aquí del taller, el dueño del taller. Uh-huh. Pero él está en Texas cuidando a la familia, que sus padres, su familia se ha puesto enferma. Uh-huh. Y luego el tercero que lo tiene, aparte de mí, es Ryan Carter, que es trabajador, creo, de allí de la Uyaka aquí al lado, que no quería tener el monopolio de los coches. Faltaría más de que vaya a privar el tener un coche solo porque sea bonito y caro. Pero bueno, ¿qué es eso? Al igual que aparte de este, que este sería el Ford Mustang, se podría decir que está el Shelby GT500. Hostias, el Cobra. Correcto. Este bueno, sería el... Hostia, buenas, ¿qué pasa, Emily? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Pues aquí enseñándole un poco la colección de coches. Bueno. Sí, sí, aquí no veas, el colega. Sí, pero bueno, que... Que luego cojo y te saco el Patriota, el americano-americano. A ver. ¿Cómo que a ver? Toma, americano, coño. Hostias. Hostia, vaya pedazo de turbacos que lleva ahí, ¿no? Efectivamente. Madre mía. Así no se te acercan. Este cualquiera... Sí, sí. Viva América, que empató hoy con Gales, creo. Claro. Pues eso es una pequeña colección, aún quedan más. Luego tengo una furgoneta que es un camión realmente, otro 4x4 que es una semi-terrancher. La Guardian. Efectivamente. Sí, la Guardian son grandes esas, ¿eh? Tengo un Remus también, una Gargoyle, el Omnis que ya lo has visto, el ZR350 ya lo has visto, el Euros, el Banshee 900, el FIB, una Flatbed que es la grúa. Hay uno que es como un Celica. Sí, el Calico, no lo tengo, no me interesa. Bueno, yo te digo los típicos, ¿no? Japoneses. Ya, lo sé, no me interesa, pero también tengo esta moto. ¿Sabes qué moto no me he comprado ninguna todavía y me acabaré comprando alguna? ¿Sabes que yo me compro una moto solo para ir del taller al banco de enfrente y no tener que caminar para sacar dinero? Yo creo que... Y luego me dicen que el deporte hace daño, ¿sabes? O sea, me compré una Faggio para eso, ¿eh? Y encima dije... Eso lo llamo... Mucho dinero. No, a eso le llamo ser práctico. Exacto. Y rápido en el trabajo. Efectivamente, yo no puedo perder el tiempo en coger tener que ir caminando, porque como comprenderás, no voy a correr. No me gusta correr. Bueno. ¿Y cómo está? Ah, muy bien. La verdad es que muy bien. Estaba aquí enseñando aquí al vamos a llamarlo reclutilla, nunca mejor dicho. Aquí. Bueno, sí, lo contraté el otro día. Bueno. Tenía ganas de aprender un poco el oficio y así que lo acabé contratando. Y nada, se porta bien. Ahora mismo estaba haciendo un cambio de aceite y una reparación de lunas al coche de su hermano. En principio, bien. Y nada, iba a enseñarle un poco los coches que tengo, que puede conseguir también él, si trabaja fuerte y arduo. Claro, claro. Yo te digo, él es un ejemplo de... Él es un ejemplo de lo mejor del norte. Ya te lo digo ya. Sí, lo conozco bastante también. Desde hace un mes. Sí, pero... ¿Qué me refiero? Más tiempo. Era sí. Para tocarte un poco la fibra. Sí. Hemos trabajado, digamos, uh-huh. En más cosas juntos, ¿no? Bueno. Bueno. ¿Queréis tomar algo? ¿Alguna cervecita? ¿Unas patatas bravas? Vale. Sí, pues vale. Sentados en la silla y mesa que tengo ahí justamente en la parte trasera, donde se está cómodo. Y ahora os traigo ahí un par de bebidas y comida. ¿Ves? ¿Para qué correr si se puede ir lento? Sí, lo que pasa la gente que corre termina se muere antes. Le dan infartos, ¿no? Sí, correcto. Pero no te pongas en medio que no llego. Que tengo por aquí, tengo whisky, tengo cervecita y un poco vino. Vale, patatas bravas, tengo un porrón y medio. Ay, qué necesito. Me voy a pillar 10 cervezas, que me apetece beber. Ah, vamos allá. ¿Qué hay vestuario para cambiarse? Espera, que acabo de ver una cosa que... ¿Cómo te dije que se llamaba el taller de las llantas? No me dijiste el nombre.
Y si me has dicho nombre, no me he enterado. ¿Qué hay ahí escrito? Eso negro. ¿Strokemaster? Se llama así el sitio de las llantas. O sea que me va a tener que pagar ya. Me va a tener que poner las llantas gratis porque soy su sponsor. Hostia. Me acabo de dar cuenta, ¿eh? ¿Pero qué pasa? ¿Que se ha copiado o qué? No sé, ya estaba hecho así. Que sea, no tengo ni puñetera idea. A lo mejor es que han renovado la empresa. Puede ser. Ay, qué sueño que tengo ya. Ya, es que está. ¡Viva! Espera, dame un segundo. Uy. Qué a gusto se está aquí, ¿eh? Se está espachurrado, ¿eh? A ver, ya volví, no creo que aguante mucho, que tengo sueño. No te preocupes. Ayer te quería revisar. Sin compromiso, si te tienes. Si tienes que. ¿Cómo? Que irte a dormir, ves a dormir, sin problema. No sé de qué me estás hablando. No, no. Cualquier cosa que hayas afirmado ver, seguro que no existe. Como comprenderás, yo no suelo bailar. Faltaría más. No, la cadera no la tengo ya para bailar, hombre, aunque tenga 27, 28 años. Tanto correr. Pero tío, no te me cagues, hijo puta, que asco me das, coño. Hostia, ¡oh! ¡Por Dios! Pero. Por favor, qué pedo te has tirado, cabrón. ¡Oh! Voy a sentar aquí con ellas por. ¡Cagüen! Va a meterte dos hostias y dejarte tieso, cabrón. ¡Oh! No sé ni va a quedar contrato. Hijo puta. Y mira cómo se huelen las cosas. ¿Verdad? No vi nada. Ay. Déjame sacar un momento el móvil que tengo que contestar a un mensaje. Ya puta, no me dejan tranquilo ni al descansando. Al final, ¿qué color le pusiste al coche? Pues no le he puesto ningún color porque. Y bueno, ¿qué te me contáis, chicas? Me los estaba enseñando simplemente como en plan para saber los colores que habían y eso. Pero mañana. Bueno, me voy a poner una así, luna de miel. Para escuchar porque si no, no iba. Sí. Interesante, ¿a dónde tenéis pensado ir? La verdad es que será Texas como mucho. Ya te digo que. ¿A Texas? Mañana me pondré, mañana perderé el tiempo. Interesante. Y. Interesante. O sea, y lo cambiaré de color. No vayáis a visitar cositas, a mi jefe, que soy cabrona, ¿eh? No. Que de por sí vamos es donde. Mira, está matando. Brian está matando moscas, tío. ¿De dónde venís? Muy bien, muy bien. No os olvidéis traerme un souvenir. Casi lo cuelgo al menos en la nevera de la oficina. Diciendo, tengo un regalito para ti. ¿Un regalito para mí? Sí, te tengo un regalito. Ya vengo. Ya sé cuál es el regalo. Me levanto y ya está. Vamos a ver qué regalito me habrá traído ya. Mientras que no sea una rata muerta. Le va a gustar, se lo aseguro. ¿Una nueva marca de aceite para motor? Puto Line. No va a poco. Vale. Intenta adivinar. Una nueva escopeta. No es una. No me diga que no. Joder, ya me ha desilusionado, ¿eh? Es algo más significativo. ¿Un bate de béisbol? Tampoco. Me imagino que será una moto. Tampoco. Ah, pues, que ya me imaginaba, digo, sí. Que una moto me trae. Creo que sí. Es algo que tiene que ver con lo que usted lleva en el alma. ¿Con lo que llevo en dónde? Lo que usted tiene puesto en el abdomen. ¿En el abdomen, en el cinturón? O en la barriga, como le digo. ¿No me habrás traído un piercing para el ombligo? No, es lo que usted lleva encima. La prenda. Tiene algo que ver con. A ver. Bueno, cerveza tengo agua ya. Bueno, va, voy a coger una, va. Están ricas, las patatas bravas estas. Ya lo sé ya, por eso las he comprado, cabrón. A ver. Voy a coger ahora un.
Desde que estoy viviendo aquí en el norte, la persona que más me ha apoyado ha sido tú. Y creo que eres ya un miembro de honor para nosotras. Uy, no me creo que me hayas traído esto. Además, sé que tu abuelo estaría muy orgulloso de ti. Pues seguramente sí. Pues deja un momento, que voy a ir a probármela. Ahora vengo. A ver lo guapo que vuelve. Veamos lo guapo que vuelve. No me entero lo que le ha dado. Mira, se lo leo aquí. Mira, léelo lo que te lo he puesto aquí. ¿Qué tendría en el interior? Sería un chaleco de Lost con el parche Leal Royal. Es un chaleco de esos de motero, del club de Lost. Dime. No te preocupes, tú cuando eso me lo dices y te lo leo yo. También te digo que no voy a tardar en... No voy a tardar en plegar ya, ¿eh? Porque es tarde. Es la 1:30, tengo hambre. En el taller de la ruta 68, sí. Me voy a poner a... Me veré una peliculilla o algo. O una serie. Y me pondré a cenar y a dormir. Que yo apenas he cenado nada. Y tengo un hambre que me muero. Bueno. Es que como siempre te lo pasas en el Ikea, dije, esto es en el Ikea. De hecho voy a ir ahora para casa. Ahora cuando vuelva le diré que está muy guapo y me voy a ir. Le voy a decir que... Bueno, me voy para casa. Es que le acabo de dar un regalito. Cogeré el coche, iré para casa. Y ya está. Que ¿sabes que me suena tu voz de otro server? No sé por qué. A ver, he estado en varios servers. Entre ellos estuve en Éxodo, en Echo, que Echo era parte de propiedad mía. Bueno, he estado en el staff, por decirlo así. En Éxodo también estuve echando una mano. Muy buenas. He estado en... He estado en varios servidores. En varios servidores estuve. ¿El pelado de aquí? ¿Dónde está? Ahora viene, se ha ido a poner... Se ha ido a poner algo que le han... Algo que le han regalado ellas. ¿Te diste un regalo? Sí. Algo que no te voy a dar nunca. He estado en Infames, estuve en Spain RP al principio. He estado en Black Label. ¿Pero va a mostrar el regalo o solamente lo va a ver él? No sé. No, y seguro que me dejo alguno más. Ah, que, pues, que he probado. Pero me voy a reír. Pero no sé, estaba en varios, estaba en bastante. Entonces estarías riendo de ti mismo. Es un chaleco de miembro de honor. ¿Se ve? No ve. Solo he repartido tres. ¿Y el mío para cuándo? Tú no eres miembro de honor, imbécil. Qué feo. Ya, también te tengo cariño. Coge si quieres unas patatas bravas o una cerveza, hombre, que hay ahí. Este es mi vicio y espero morir así. Aparta, Hollywood, que te voy a cobrar dinero. Bueno, a ver si vuelve. A ver si vuelve Tackle. ¿Viste cómo me haces poner el... ¿Por qué? Hoy está viendo ya bien unas mierdas de mesa todas rotas.
Voy a ver si, que... si está este o no. Que yo me quiero ir ya, tío. Empieza a estar cansado, empieza a tener mucha hambre. Este se ha ido. Supongo que ahora volverá. Ya estaba, ¿vale? Pues si se ha desconectado. No, no, desconectarse no se ha desconectado. Porque ha dicho que iba a probárselo y que ahora venía. Igual. No. Igual. Ah, bueno, claro, ¿qué quiere decir? Que haya ido a reiniciar y. Y se haya encontrado. No, a mí déjamelo más abajo y. Eso es fácil. Que más bien deberías de trabajar más, cabrón. Claro. Pero ustedes quieren acaparar todo y. Y claro. Entonces, no me dejan brillar como prospe, ¿no? No, desconectarse no se ha desconectado. Eso quieren hacer. Tiene que traje menos para no subir. Dime. ¿Vas a tardar en venir? Me estoy poniendo la de esto, que es muy estrecha. Vale, vale, te espero, no, lo digo para... Ahora voy ya mismo. Vale, vale, venga, hasta ahora. Pues si te tienes que ir, vete, no te preocupes, ya cierro yo el taller. ¿Sí? Vale, pues se queda ahora voy para allá. Vale, te espero y me voy. ¡Qué fuerte! ¿Qué le pasa? Este carro viene mojado. Se prende y se apaga. Ay. Ahora viene, dice. Que se está probando eso. Dice que le iba un poco estrecha, quizá. Sí, sí, se ha ido a la tienda de ropa, claro. Oye, ¿qué os contáis? Pues... no mucho, la verdad. Moviéndonos por la ciudad. Un poco más. Con nuestras motos y ahorita con... Cara. Ahorita pasando un ratico de chill. Después de la boda. Ah, bien, bien. Yo es que he estado el fin de semana afuera y... Joder, con las moscas, macho. Está lleno de moscas esto. Sí, mira que... bueno. Pues eso, que este fin de semana he estado afuera. Si no, pues igual hubiese ido, ¿eh? Bueno, todo el mundo era invitado. Después de todo. Nosotras, bueno, ya. Aunque fue algo que estuve muy nervioso durante todo el día de ayer, pues me logré casar. Bueno, que era normal. Lo que más quería. Sí. ¿Cómo colgáis? Yo le doy a F1, pero creo que no es así. Bueno, estoy casada y bueno, ya lo que me falta. Si te digo la verdad, yo no cuelgo. Espero a que me cuelguen, porque tampoco sé colgar. Pero bueno, eso ya será secundario. Yeah. Ahorita, a establecernos en Asia, que no estamos muy bien establecidos ahorita. Estamos apenas trabajando ahorita en el Nichi, ahí en el sur. Pues a ver si se anima la cosa y... ¿Vais a adoptar algún niño o algo o qué? Ya tengo hijos. Ah, ya tenemos. Hostia. Tenemos cuatro. Qué bien, qué bien. ¿Y a qué os dedicáis? Actualmente trabajamos en el Nichi y bueno, yo que voy a abrir un bar aquí en el norte. Oh, muy bien, pues sí. Los bares, los bares están bien, así a ver si encuentro... Es un bar motero, un bar motero. Pues mira, me tendré que comprar una moto con la excusa. Ya, es que yo soy la presidenta del Motorclub de Last. Anda, bueno. Mira. Y quiero establecer una sede aquí, y bueno. Después de todo, somos un otro club que nos gusta mover estas motitas, ¿sí? Yo la peli blanca no la entiendo, okay. Sinceramente, no me entero. A ver, tienes que estar muy pendiente de lo que dice. Es igual que son sepan aquí. No. Solo... no son sus cositas. Somos ahí de chill. Y bueno. Vamos. Mira, viene por aquí. Anda, ¡hostia! Ha sido verme... en el espejo y recordar a mi abuelo.
Qué pasada, ¿no? De chaleco. Muy bien. O sea, no podría estar más feliz por este regalo. Vaya. Muchas gracias, Emily. Es un regalo de mi padre. Vaya regalazo, Taquel. Siempre se empecé. Nos apoyaste mucho aquí. Y bueno. Yo todavía no sé cómo que puedo pagar el regalo que me diste ayer el día en mi boca. Bueno, creo que con esto está más que pagado. Muchísimas gracias. O sea, es como haber visto a mi abuelo de nuevo con esa chupa que tanto presumía de ella y tanto cuidaba con crema cada mañana de los domingos, claro. Bueno, es un regalo. Y es verdad, tanto como yo aprecio la cara que me regalaste, espero que aprecies este regalo. Bueno, a ver, la cara a cara es un coche más, pero esto tiene un valor simbólico mucho más allá. Para nosotros, los moteros, chaleco es todo. Incluso puedo decir que cuando no lo uso me siento desnuda, pero bueno, por ejemplo, no lo estoy usando yo diría lo mismo, pero no puedo compartir lo mismo. Para mí el cinturón con herramienta es todo lo que tengo. Si me lo quitan es como quitarme un riñón. Ya. O sea, aprecio muchísimo lo que es el chaleco, le tengo mucho cariño, mucho valor sentimental, pero este cinturón pesa mucho. Ya. Como, ya te digo que es un cinturón que me aguanta los pantalones. Como me lo quites, se me caen los pantalones, no es plan. Igualmente. Sí, eso es cierto. Bueno, yo he sido motero toda mi vida, en la vida real. Pero no de los de Harley y chalecos. No porque no me guste, sino porque bueno, siempre he tirado más por la deportividad, quizá. Y yo, mono de cuero o chaqueta de cordura sí que he tenido. Que es lo que usaba, pero. Sí. Pero es otro rollo. Sí, Curro siempre se pasa por aquí, se aburre y siempre se pasa. Bueno, mejor dicho, siempre está aburrido. Sí. ¿Ves? Él opina lo mismo que yo. Claro. Bueno, gente, yo me voy a dormir, que es tarde. Ya te vas. Sí. Ya te vas. ¿Cierras tú el taller? Hombre, no, pues claro que voy a cerrar, si es mío. Bueno, pues nada, encantado, chicas y chico. Es Alba. Pues encantado, yo soy Brian. Sé que es Alba porque fuma mucho, fuma como un camionero. Y no es camionero. O sea, lo que cobra de la pensión se lo gasta en tabaco. Madre mía. Y quiere tener un hijo. Sí, es que me parece que de ahí abajo ya está todo muerto, ¿eh? Bueno, a ver, todo muerto, lo que vamos a decir lo que es el merengue, el resto no. Pero esto sigue circulando sangre y eso se levanta como si fuera un palitro, como un bate de béisbol, pero bueno. El merengue, Dios santo. Bueno, chicos, os dejo por aquí. Venga, Brian. Nos vemos mañana, ¿vale? Venga, quiero ver cómo tu coche cobra forma y vida, ¿eh? Prometido. Hombre, no me lo vas a prometer, es que lo vas a hacer por mis cojones. Bueno, que vaya bien, nos vemos. Venga, hasta luego. Buenas noches. Bueno, ¿sabes qué? Que voy a sacar el coche y me voy. ¡Hostia! Vale, es igual. Garaje. El sultán. Venga, vamos para casa. Así me ducho. Realmente, o sea, quiero decir, quiero hacerlo bien. Quiero hacer un rol bien hecho, ¿sabes? Y así pruebo bien el coche, que no lo he probado en realidad. O sea, me iba a dar una vuelta rápida, pero... Espérate, voy a lanzar un... Sultán. ¿Esto qué es? ¿Un Sultán RS o Classic? No lo sé. Un Sultán naranja a toda velocidad. Es un peligro para la vía
pública. Vale, no hay policía, pero bueno. Yo siempre envío el entorno cuando corro. Me gusta hacer las cosas bien. Bueno, pues si nos viéramos en rol en algún momento. Mi PJ es Nayara. Es de pelo azul turquesa, vale. Perfecto. Pues si coincidimos, pues ya te tiraré el rol, no te preocupes. Así pues nos conocemos. Y muchas gracias por haber estado aquí. Si te esperas 2 minutos. Epa. Si te esperas 2 minutos ya termino, ¿eh? O sea, voy a ir para casa, así también veis la casa y eso si queréis. Y así ya cierro ahí. Y epa. Este coche va mejor, pero de aquí a Lima, ¿sabes? Va mejor, pero de aquí a Lima, chaval. ¡Mierda! Por mirar el chat, tío. Iba mirando el chat. Hombre, el Yellow está guay. Es un bar guay. Lo que no sé si frecuenta mucho la gente en este servidor, la verdad, no tengo ni idea. En otros servidores era un punto de encuentro bastante habitual, pero en este servidor yo por lo menos he ido solo una vez o dos. Casualidad también, porque es que yo siempre estoy roleando de policía. Y entonces no tengo tiempo tampoco. Y cuando salgo de policía, ahora me echo mecánico y estoy de mecánico. Pero bueno, sí que algún rol haré. Así de civil. Pues también apetece de vez en cuando. No siempre va a ser un rol de. No siempre va a ser un rol de currando, ¿sabes? Que al final eso también cansa. A ver cómo es por dentro el coche. El típico japonés básico. Es chulo, tío. La verdad que me gusta, incluso así de serie. Está chulo el coche así. Venga, vamos al lío. Vale, me voy a poner esto así, de equipar, porque si no, cuando salgo de la ducha, es como que, ¿sabes? Espérate. Se desnuda y déjala. Espérate, vamos a hacer las cosas bien. Se supone, vamos a rolear que tenía la ropa de. Del de esto, del. Del taller, y hago así. Y se desnuda. Y deja. La ropa en el cesto de la. Ropa sucia. Y ahí, la dejaría en ese cesto de ahí. Se hago así.
camiseta y pantalón. Y ahora hago así. Y haces un barra ducha. No sé. La ducha. Uy, me tapo los ojos. Nah, no se ve nada. Además, bueno, se puede hacer, que se vea, pero no lo voy a hacer. Vale. Y así ahora ya, pues. Voy a hacer así. Vale. Y hago así. A mí. Se coge el pijama limpio y se lo pone. ¡Hala! Y procedemos a irnos a dormir. Pues nada, chicos, ahora sí. Aquí se queda Brian. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado bien. Ha sido entretenido, la verdad. Lástima de Kenjir, que ha salido del servidor y ya no ha podido volver a entrar. Me ha dado mucha rabia, porque hoy teníamos planeado pues hacer cositas. Teníamos planeado el reparar su coche, que lo he reparado, pero no es lo mismo que no esté él tampoco. Que, por cierto, no le guarda los coches, tío. Bueno, es igual. Los podría haber incautado para que nadie se los coja y se los rompa o algo. Bueno, espero que no pase nada. Espera, voy a enviarle un mensaje a Takel. Jefe, incautame los coches de mi ser, que los coja alguien y los rompa ahora que están preparados. Vale, listo. Pues eso, agradeceros a todos los que habéis estado por aquí. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a los follows de hoy. Pues lo que estaba diciendo, que me sabe fatal por el tema de que no está. ¿Cómo pones? Que el chat se vea en oscuro. Yo no he hecho nada, o sea, no he tocado nada del móvil. Es tal cual me venía, ¿eh? No he tocado absolutamente nada del móvil. Ni música, ni fondo de pantalla, nada, absolutamente nada. O sea, está tal cual. Y nada, me gustaría que mañana estuvieseis también por aquí, porque mañana a ver si, bueno, si funciona 5M y está todo correctamente, que espero y deseo que sí, pues tenemos cositas pensadas y bueno, yo creo que os lo pasaréis bien. Así que nada, agradecer como siempre, sobre todo también a todos los que interactuáis en el chat. Eso se agradece. Y nada, que sin vosotros todo esto no sería posible, así que muchísimas gracias. Nos vemos mañana, chicos, os dejo con la música de salida. Y espero que os lo paséis bien conmigo. The night is calling us. We are young and free. Tonight we're looking for something like infinity. Buenas noches, descansad, chicos. Stars shine bright like the light in your eyes. We dance a million miles far away from home. We'll leave in our houses and we'll leave our